Arratsaldeon. Zeko eskerrik asko etortzagatik horako eguraldiakin, berito handia dolako, unzertzea. Eta eskerrak ere bai, orain kontatuko dituzten neurri guztiak lantzen ibiliden lantalde handi horri, lan handia egin dute eta hori handia da gaurko ekitaldean neurri hauek aurkeztea. Quería empezar con unas cifras de extraídas del Deusto Barómetro, que yo creo que explica muy bien la necesidad tanto de que hoy hablemos de este tema que nos trae aquí, como de que estas medidas que después nos van a explicar estén en nuestro programa y vayan a estar en el próximo Parlamento Vasco. 130.000 personas en Euskadi buscan empleo y no lo encuentran. 53.500 hogares tienen a todos sus miembros en paro. El 75% de los parados de Euskadi ve bastante improbable encontrar un trabajo. Y las desigualdades sociales son la preocupación ciudadana que más ha aumentado en los últimos años. Creo que estas cifras nos explican perfectamente el porqué de todo esto que os vamos a contar en esta tarde. Para hablar de ello, tenemos a tres invitados, tres ponentes de lujo. Para empezar, ahí tenemos a Tini Saraguanse, que es candidata por Vizcaya del Carrequín Podemos y es trabajadora social. A mi izquierda está Julen Bollain, que es candidato por Gipuzkoa, número 2. Es economista y es miembro de la Red Renta Básica. Y, por último, tenemos a Daniel Raventós, que quiero agradecerle que haya venido, porque es una gozada poder escuchar de primera mano todo lo que nos tiene que contar. Es doctor en economía y es presidente de la Red Renta Básica. Yo, sin más, os voy a dejar ya con ellos porque creo que tienen mucho que contarnos y que hay que exprimir hasta el último minuto escuchándoles. Es que ricasco. Se me olvidó comentaros que cuando terminemos, si queréis, se pueden hacer preguntas a Dani sobre la renta básica o cualquier cuestión relacionada con ella que queréis preguntarle. Se pueden apuntar en un papel y nos las vais pasando y se las vamos dando a él. Vanessa está ahí al fondo, tiene ya los papeles, lo pedís a ella y se lo dais luego y nos lo pasa. Ahora sí. Vale, mi esker nagua, también esker deno y etortziarren. Bueno, como sabéis, venimos a una charla de la renta básica incondicional y por qué apostamos por ella y por qué creemos que otros modelos pues han quedado obsoletos o, bueno, mejor dicho, aunque no han sido buenos para la sociedad, han sido mejores que otros modelos que se han aplicado en otras partes, pero siguen sin ser los modelos más eficientes. Entonces, nosotros aquí en Euskadi hemos visto que tras 27 años pues, con el programa para luchar contra la pobreza de las rentas de garantía mínimas, pues que no hemos hecho que no se ha erradicado la pobreza, ¿no? Que seguimos teniendo, después de las transferencias sociales, un 15,4% de la población bajo el umbral de la pobreza. Por eso nosotros creemos que lo que no ha funcionado en Euskadi no ha sido solo la gestión de Lanbide, que también, sino que lo que no ha funcionado ha sido el modelo de rentas mínimas como tal, ¿no? Creemos que el modelo de rentas mínimas garantizadas tiene varios fallos y aquí, bueno, pues comentaré un poquito cuatro de ellos que creemos o que nos ha dado pie para nosotros apostar por un modelo de renta básica incondicional, el cual pues sea un derecho de ciudadanía y que logre de una vez por todas erradicar la pobreza en Euskadi, ¿no? Que sí, estamos mejor que otras comunidades autónomas en España, pero no estamos lo bien que podríamos estar y por eso queremos mirar hacia el futuro. Uno de esos elementos que no funciona ¿Se oye? De las rentas mínimas es que estigmatizan a la persona. Es decir, hoy en día, aún más con la crisis que hemos tenido, pues una persona cuando baja
por ejemplo, si antes estaba en clase media, pasar a estar ahora o tiene que ir a la Lanbide para pedir una prestación, pues esa persona cree que ha fracasado socialmente. Y ese es una de las cosas que tiene cualquier ayuda que sea condicionada, ¿no? Que estigmatiza a la gente. Y, por tanto, nosotros creemos que las prestaciones sociales no tienen que estar asociadas al empleo, sino al derecho de ciudadanía. Por ejemplo, una persona que recibe el paro, pues va sin ningún problema después de trabajar, pide el paro y vuelve a casa. Sin embargo, una persona que recibe la RGI, que no está asociada al empleo, pues cree o puede creer que ha fracasado socialmente, ¿no? Beste gauza bat guk uste duguna, zehaitxik, ba, renta kondizionalak, ba, ez diaz gure zatonak, ba, diaz administrazio koste izugarriak dituztelako, ez? Ezaten da, laguntza bat administraziotik efizientea izanik, euro bat pertsonari doak ionian, euro bat administrazioan gelditzen dala, ez? Eta hau efizientia bada, efizientia ez bada, gelditxo aldiaz, 3 eurorarte, ez? Orduan, gure proposamena kitzen dauena da, koste hauek txikitu egoera oso handixan, ez? Eta koste hauek txikitzean, dan ondirua dala, estatutik anirtatzean, ez? Lortzeguna da, diru hau berrido, jendeari jutia eta ez estatura. Otra de las cosas que creemos que pasa con los subsidios condicionados es que se asocia con la trampa de la pobreza. Esto es que las rentas mínimas, como todo subsidio condicionado, o como casi todo subsidio condicionado, no son acumulativas. Es decir, hay un umbral y si tú ganas un dinero, te será retirado de la renta, si tú ganas un dinero con un trabajo precario, te será retirado de la renta hasta que llegue al umbral. Entonces, esto lo que hace también es desincentivar el trabajo. Si yo, por ejemplo, gano 400 euros con un trabajo de 8 horas diarias precario, pues igual no me interesa porque me lo van a retirar de la renta condicionada, ¿no? Cosa que con la renta básica incondicional no pasaría nunca. Y por último, pues lo que hace los programas que se han llevado, bueno, en casi todo el mundo hasta ahora de rentas mínimas, incentiva el pequeño fraude fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que en la ciudadanía, pesan más los beneficios a corto plazo que los beneficios a medio y largo plazo. Es decir, si yo hoy puedo no cotizar por un trabajo y tener pues dos rentas, una de prestación y otra de empleo, lo que hago es no cotizar, me meto en el fraude fiscal y lo que hago a corto plazo, a medio plazo es que no voy a poder pedir el paro y a largo plazo es que no he cotizado. Entonces, es un fallo más de los que tienen los subsidios condicionados. Por eso nosotros creemos que la propuesta adecuada y la única propuesta viable y realizable hoy en día para acabar con la pobreza sería la renta básica incondicional, que más adelante Daniel explicará qué es exactamente, ¿no? Nosotros para ello, para llevarlo en el programa, lo que hemos hecho es crear un proceso democrático participativo en toda la ciudadanía. En el primer año de legislatura queremos bajar la medida a la calle, queremos hacer pedagogía, queremos crear un debate social creemos que todo el mundo tiene derecho a conocer qué es la renta básica incondicional y no solo lo que se dice que es, y así queremos culminar este proceso en un referéndum donde sea la ciudadanía vasca, donde seamos todos los vascos y vascas los que decidamos realmente si queremos implementar una renta básica incondicional o no. Sabemos que este proceso lleva un tiempo, sabemos que hay que hacer un debate, que se tiene que entender, que la ciudadanía debe comprenderlo y luego culminaremos en un referéndum. Para eso, de medias, metemos otra propuesta que ahora pues Tini os la explicará gustosamente. Es que ricasco, Julio. Bueno, kaixo, arratsaldean guztioi, eskerrik asko etortzagatik, parte hartzeagatik eta dena prestatzeagatik. Zuei ezinbestekoa zarete. Vale. Bueno, yo soy Tinik Sara Guanche. Para mí es un honor y la verdad es que da un poco de impresión, en parte por estar tan aquí arriba, ¿no? Que no es un lugar que yo suelo ocupar.
pero sobre todo para mí es un honor compartir hoy este espacio con gente a la que admiro tanto, de este lado y de ese también. Gracias, Nahua, gracias, Julen y Dani. Súper, es que ricasco, eta ongi etorri. Para mí es una señal de que vamos en una dirección correcta, ¿no? Saber que alguien como Dani se presta a participar hoy de un acto de campaña del Carrequín Podemos. Y sobre todo es un honor compartir cartel y compartir espacio. Pero ya dejo de agradecer y me meto al lío, que es lo que me toca. Yo quiero hablar de la propuesta que hacemos de renta de garantía de ingresos, porque como bien ha comentado Julen, desde que se ha iniciado la campaña, incluso desde unos días antes con la presentación del programa, hablamos mucho sobre la RGI, pero no hemos tenido la oportunidad o el espacio de poder bajar a qué nos referimos, ¿no? Yo quiero hablar de la RGI porque la conozco. Yo vengo de ser trabajadora social, soy trabajadora social y sigo trabajando, vaya. Y básicamente hay una parte muy, muy, muy importante de mi trabajo que tiene que ver con el asesoramiento en este tema, ¿no? Entonces, como les he comentado en otros espacios, venimos a hablar un poco desde la experiencia. Y desde la experiencia se ha formulado la propuesta. Consideramos que políticamente la apuesta que nos interesa hacer es la de la construcción ciudadana, la de que la ciudadanía entre también a decidir qué tipos de políticas queremos, qué tipo de garantía de ingresos se ajusta mejor a las necesidades de la población vasca, pero sabemos que no podemos tomar decisiones de este tipo de manera unilateral y por lo tanto queremos proponer un elemento transitorio que sería la reforma de la RGI de la que les voy a hablar. Creo que es importante mencionar un pequeño dato, porque cuando hablamos de RGI en la comunidad autónoma parece como si a alguien se le hubiera ocurrido que era muy buena idea establecer una renta condicionada, y esto también es necesario saber que parte de la lucha social, porque en Euskadi se inician las políticas de pobreza en el año 89 para venir a paliar un poco los efectos de la crisis de la reconversión industrial de los años 70, y esas políticas de pobreza dan lugar a la creación de un ingreso mínimo de inserción que luego se convirtió, desvirtuando su nombre, en lo que se llamó la renta básica hasta el año 2000 y lo que ahora es la RGI desde el año 2008, ¿no? Esto nace de un proceso de participación ciudadana y de lucha en la calle, nace de una ILP que pretendía crear una prestación que luego no tuvo nada que ver con lo que se creó, como siempre pasa con las iniciativas legislativas populares. En cualquier caso, coincido totalmente con lo que nos ha planteado Julen, han sido medidas y políticas orientadas a combatir la pobreza que no han funcionado, porque como bien decía antes Nahua, los datos y Julen también, en Euskadi sigue habiendo pobreza y eso es un tema que demuestra claramente la inviabilidad como mecanismo de erradicación de la pobreza que tienen los subsidios condicionados. No obstante, sí que creo que es importante también matizar que sí que ha funcionado para paliar en cierta medida las cosas. ¿Cuál es la trampa? Los subsidios condicionados, en este caso la RGI, voy a hablar de la renta de garantía de ingresos prácticamente en exclusiva, la RGI no llega al mínimo del umbral de la pobreza, con lo cual si la cobras sigues estando en situación de pobreza, con lo cual no soluciona el problema de fondo y sobre todo no es un mecanismo de redistribución de la riqueza, ¿no? Que es un poco hacia donde nosotras y nosotros queremos ir en el Carrequín Podemos y donde entendemos que tiene que estar la fuerza. No obstante, somos personas responsables y no vamos a jugar con el sustento de más de 65.000 unidades de convivencia en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Y por lo tanto, planteamos una solución transitoria mientras establecemos este camino hacia la renta básica incondicional o hacia otros mecanismos que se generen, que también es posible. ¿Cómo los planteamos? Planteamos fundamentalmente una defensa del derecho. Un derecho subjetivo significa, en el caso de las prestaciones sociales en particular, para que nos entendamos, significa que no está condicionado a presupuesto. Es decir, si hoy la piden 65.000 personas y mañana son 75.000, el gobierno vasco tiene que dotar de presupuesto esa prestación. En ese sentido, la RGI hoy está considerada una prestación de derecho subjetivo. Pero a la hora de la verdad, no es un ejercicio de derecho como tal, porque la totalidad de las personas que la precisan no pueden acceder a ella. En ese sentido, además no les voy a contar nada nuevo, la gestión de Lanbide está siendo nefasta. Está siendo nefasta porque no hay un cumplimiento estricto de la normativa, ni de esa normativa, ni de otras normativas que pueden ir aparejadas. Y nosotras apostamos como segundo planteamiento desvincular la RGI del empleo.
La RGI nace desvinculada del empleo. Cuando nace en el año 2008 era una prestación de garantía de ingresos, un derecho subjetivo, fue algo muy novedoso, Euskadi está a la cabeza de las cosas, y en el 2011 a alguien se le ocurrió que iba a ser una prestación condicionada al empleo. ¿Qué significa esto? Que una vez más todo el acceso a todos los derechos vuelve a estar condicionado al acceso al empleo remunerado. Existe toda una cantidad de cosas en nuestras vidas cotidianas, los cuidados y otros espacios que también son trabajo, que son trabajos fundamentales para la vida y que no están remunerados y que de alguna manera también dejan fuera a mucha gente, ¿no? En ese sentido apostamos por crear un sistema de garantía de ingresos que sea pues como Etxebide, un sistema de registro en el que tú vas, entregas tu solicitud y a ti si te corresponde por ingresos pues te facilitan la prestación y si no te corresponde por ingresos pues no te la facilitan, pero que no se convierta en un mecanismo para fiscalizar la vida de las personas. Además, una propuesta como esta nos permitiría la libertad de que tanto los servicios sociales se dedicasen a hacer lo que tienen que hacer y no tuviéramos que estar preocupadas por cubrir necesidades básicas en todo momento y no pudiéramos hacer trabajo social, que es un trabajo precioso y que ojalá algún día pueda llegar a desarrollarlo. Y los servicios como Lanbide se podrían dedicar a lo que se tienen que dedicar, que es ayudar a las personas a encontrar un empleo digno y de calidad. No andar publicando ofertas en sus páginas web en las que dicen, por ejemplo, que una persona tiene que estar un mes trabajando absolutamente gratis en calidad de no sé muy bien qué. Eso sí, apostamos por crear un sistema de garantía de ingresos independiente, pero con un traspaso de competencias en condiciones y con garantías para la ciudadanía, porque desde el Carrequín Podemos lo que no vamos a hacer es plantear propuestas irresponsables, como cuando en el año 2011 se traspasa las competencias de gestión de la RGI de las diputaciones forales a Lanbide y en ese traspaso de competencias se priman los intereses del gobierno por traspasarlo corriendo y en plazo y no se priman los intereses de las personas, con lo cual todavía hay mucha gente que sigue acarreando una mochila, por ejemplo, de cobros indebidos, de cosas que se han hecho mal, de errores informáticos que han supuesto que muchas personas se quedaran sin sustento para ellas y para el resto de sus familias. La gestión de Lanbide es inhumana. Y las consecuencias de ese traspaso de competencias en diciembre de 2011, todavía hoy, en 2016, siguen ahí. Eso no lo queremos en el Carrequín Podemos. Queremos hacer una campaña informativa porque entendemos que la información es poder y que las personas usuarias de los servicios públicos tienen que conocer sus derechos y tienen que poder acceder a ellos. En este sentido, por ejemplo, Lanbide tiene un documento de criterios que funciona como si fuera un reglamento de la RGI en el que se establecen medidas como que, por ejemplo, tú no puedes salir de la comunidad autónoma ni siquiera un fin de semana de viaje sin pedirle permiso a Lanbide, pero eso no está publicado en ninguna parte. Entonces la gente tiene que cumplir con unos deberes sin saber que tiene esos deberes. Nosotras no vamos por ahí, no queremos hacer política por ahí. Nosotras queremos informar a la ciudadanía y queremos que todas las personas que sepan que puedan acceder a la renta de garantía de ingresos, puedan acceder a ella y en condiciones de dignidad y de ejercicio de derechos. Además de eso, apostamos por un cumplimiento estricto de la Ley de Protección de Datos, porque hoy por hoy, en el sistema que Lanbide ha implantado, se deja en manos de empresas privadas datos sensibles de la población y nosotras creemos que eso no es responsable. Queremos individualizar la prestación y queremos también bajar la edad de acceso a los 18 años porque parece que los menores de 23 no tienen derecho a estar en situación de pobreza o a querer emanciparse. Nosotros apostamos por una medida como esta porque creemos que las personas jóvenes tienen derecho a construir una vida y tienen derecho a tener una alternativa y no tener que marcharse de aquí si no quieren hacerlo. Si quieren hacerlo, por supuesto que las experiencias siempre son buenas. Yo como migrante interna dentro del Estado español, ¿qué les voy a decir? Moverse es un regalo para conocimiento. Pero sí es verdad que no puede ser una obligación. La gente tiene que poder migrar porque quiere, no porque se ve obligada. En ese sentido, un acceso a la renta de garantía de ingresos como un mecanismo para potenciar la emancipación de las personas jóvenes sería un punto para que puedan hacerlo. Además de eso, también sería una medida que nos ayudaría a fortalecer la igualdad entre hombres y mujeres, porque como sabemos, una de las prácticas que se utilizan habitualmente es poner como persona que encabeza la unidad de convivencia titular de la prestación a la persona que más estabilidad tiene, digamos. Y normalmente esas cosas pues las suelen tener los hombres, ¿no? Entonces, de alguna manera, una medida como esta fortalecería también el que las mujeres pudieran tener ingresos propios y romper con alguna de las trampas de la violencia de género.
Además de eso, queremos bajar el tiempo de empadronamiento a un año y queremos acabar con el límite de dos prestaciones por vivienda, porque está bien que si en una vivienda pueden vivir dos personas, esas dos personas puedan acceder a la RGI, pero si en una vivienda pueden vivir cuatro, ¿por qué no? ¿Qué es lo que está suponiendo en la práctica cotidiana esta limitación que se pone en el año 2010, si no me falla la memoria? Lo que está suponiendo es que el precio de la vivienda en una de las comunidades autónomas con la vivienda más cara del Estado, el precio de la vivienda se incremente. O sea, hoy por hoy, desconozco en Eibar, pero desde luego en Bilbao, es imposible acceder a una habitación en alquiler con empadronamiento y contrato por menos de 350 euros. Y esto es un problema para que la gente pueda hacerlo. ¿Vale? Apostamos también por facilitar los trámites que dan acceso, los trámites documentales que dan acceso a las prestaciones. ¿Por qué? En el momento en el que tú solicitas una renta de garantía de ingresos, tú firmas un documento en el que autorizas a Lanbide a que pida tus datos a cualquier administración pública. Tal es el caso que, por ejemplo, en el caso de las personas extranjeras, Lanbide en muchas ocasiones habla con extranjería y pregunta si hay entradas o salidas del país de origen, o sea, del país de este país, perdón. Si pueden consultar esos datos, hay otros muchos datos que también se pueden consultar, con lo cual no tiene mucho sentido que tú estés pidiéndole a las personas sistemáticamente un montón de papeles. Decía ayer en Durango que es vergonzoso que cada 6 meses se le pida a muchas personas, no a todas ni por protocolo, pero en general, se pide habitualmente un control de movimientos bancarios semestral para ver si administras o no responsablemente tus recursos, cuando se supone que pides la RGI porque ya eres adulta y mayor de 23. Pero Lanbide te tutoriza y eso nosotras no queremos hacerlo. Creemos que las personas son adultas y que tienen capacidad de poder ejercer sus derechos. Luchar contra el fraude sí, contra el fraude de todas las personas, sobre todo de las que más tienen y más defraudan. Creemos que es fundamental que haya un sistema de sanciones e infracciones en condiciones, que sea público y que se conozca. Lanbide aplica sistemáticamente un mes de suspensión sin prestación ante prácticamente cualquier incumplimiento, cuando la ley establece un desglose de sanciones que te pueden aplicar que no tienen nada que ver con eso. Queremos eliminar la reducción que en el año 2010 puso el gobierno vasco de un 7% de reducción en la cuantía de las personas perceptoras de RGI, porque creemos que es una vergüenza que se recorte el 7% de las personas que menos tienen. Y ese recorte se mantiene a día de hoy. Ya van 6 años ahorrando en las arcas de la población más vulnerable. Creemos que es fundamental que se cree un perfil, un espacio de registro y de información, porque hoy por hoy depende de la oficina a la que vayas, depende de la persona con la que hables, te cuentan una cosa, te cuentan otra, no tiene nada que ver. Y las personas se merecen calidad y calidez. Se merecen ser atendidas con dignidad y conocer sus derechos, también sus deberes, pero se merecen conocerlos. Y por último, que no menos importante, creemos que es fundamental que se haga una adecuada evaluación y coordinación intrasistemas y del propio sistema. ¿Qué quiere decir esto? Como les decía al principio, que es fundamental que los servicios sociales se puedan dedicar a hacer trabajo social. Bueno, pues trabajo social y psicología, educación social, que no me maten las compañeras y compañeros de gremio. Es fundamental que se puedan dedicar a hacer eso y es fundamental que tengan mecanismos de coordinación efectivos con el sistema de garantía de ingresos, pero que no sea el sistema de garantía de ingresos quien condicione el que puedas o no puedas hacer un proceso de incorporación social en función de si tienes o no tienes prestación económica, porque eso no deja de ser un chantaje. Y aparte, creemos que es fundamental que haya una evaluación, que haya una evaluación y que de esa evaluación surjan cambios y mejoras en las políticas que sean reales y que sean compartidas por la ciudadanía, que de esa evaluación y de esas propuestas participe el tercer sector, por supuesto agente fundamental en cualquier política social, y participen también las personas perceptoras, porque son las que están siendo usuarias de estas políticas y son las que tienen mucho que decir. Hasta aquí solo quiero dar dos últimos datos, una que es que esta reforma, en un cálculo aproximado, porque la gestión de los datos de RGI no son tan públicos como nos gustaría, es que nos supondría lo mismo que implantar 17 kilómetros del TAP. Así que digo yo que tanto coste, pues no será. Y luego, ¿qué es lo que a mí me parece más importante?
Entendamos que la gente tiene que tener un suelo mínimo sobre el que pisar, que la gente no tiene por qué sentirse criminalizada en el acceso a las prestaciones, que no tiene por qué estar la policía vigilando a los perceptores de renta de garantía de ingresos cuando la policía no vigila a quienes defraudan unos 2.300 millones de euros al año. Hasta aquí, es que ricasco, luego queda espacio al bloque de preguntas. Hola, buena tarde, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer a Elkarrekin Podemos pues que me dé la oportunidad pues de discutir con vosotros algunos de los aspectos que puedan interesar sobre esta propuesta. Además, para mí también es un placer asistir a un acto de una organización aquí en Euskadi, no en otros sitios, pero sí aquí en la Comunidad Autónoma Vasca, que ha tenido la audacia, ¿no?, de proponer lo que ya se ha dicho, que es una discusión entre la sociedad vasca sobre la renta básica incondicional y un referéndum después de esta discusión. Yo creo que esto es de una audacia que se tiene que agradecer en los tiempos que corren, pues porque, como decía hace muy poco un gran partidario de la renta básica incondicional belga, Rogers, decía que normalmente las grandes buenas propuestas los políticos son los últimos en enterarse. Entonces, bueno, alguna vez que esto no sea así, pues está muy bien. Para mí también es un placer estar aquí en la mesa con Tini, vieja conocida, con Julen, por supuesto, porque también tenemos a tratos académicos, soy el director de su tesis doctoral sobre la renta básica y no conocía, pero es un placer conocerla, a Nagua. Bien, como me han dicho que hable unos 25 minutos, a eso me voy a limitar, por supuesto, y lo interesante es luego a ver si las cosas que puedan interesar las podemos discutir o ampliar un poco. Por lo tanto, lo que voy a intentar es tratar 5, 6, 7 aspectos, depende del tiempo, de lo que vaya avanzando, pero creo que son muy importantes de subrayar. Uno es una evidencia, que es la explosión de esta propuesta. En el año 2016, todos los periódicos más importantes del mundo, Wall Street Journal, New York Times, por supuesto, The Guardian, Le Monde Diplomatique, Le Monde, propiamente, incluso El País, han estado y han hablado de esta propuesta. Esto significa que, bueno, por algo será, luego intentaré explicar alguna idea de por dónde pueden ir los tiros, pero digamos que esto es una muestra de que hay un interés indiscutible desde muchos puntos de vista, políticos y sociales distintos, por esta propuesta. Esto crea, evidentemente, también alguna confusión, ¿no? Porque cuando los periodistas, los que no saben, hay algunos que saben mucho de los que escriben, pero no es lo normal, ¿no?, cuando empiezan a hablar sobre la renta básica o a escribir sobre la renta básica, claro, lo más efectivo periodísticamente o lo que tiene más gancho es decir, ya Milton Friedman hablaba de la renta básica, y claro, Milton Friedman en algunos ambientes, y con razón, está considerado un auténtico carcamal económico, ¿no? Y con razón, ¿no?, al menos desde el punto de vista, bueno, ya saben que fue el que le hizo la política económica a Pinochet, ¿no?, entre otros. Entonces, claro, que lo diga o que Wall Street Journal escriba un artículo, pero no un articulito de una página, sino de 3 páginas, defendiendo la renta básica, hombre, esto para algunos también les choca. Y esto es una de las primeras cosas que quería comentar a raíz de esta explosión de la propuesta. Una cosa tan importante es la cantidad que se defienda de renta básica como, para mí todavía más importante, cómo se financia. Es decir, ¿qué se propone para financiarla? Milton Friedman y The Wall Street Journal, Milton Friedman hace unos cuantos años, The Wall Street Journal hace 2 meses, lo que está proponiendo es desmantelar completamente el estado de bienestar a cambio de una renta básica. Y esto, por lo tanto, es muy importante. Es decir, cuando periodísticamente, sí, todo el mundo habla de la renta básica, tanto la extrema derecha neoliberal como la extrema izquierda y por en medio todos los que caben, ¿no?
bueno, es parte de verdad, indiscutiblemente, pero tan importante, insisto, es lo que estén diciendo sobre la cantidad de renta básica como, insisto, a la forma de financiarse. Otra cosa, algo que creo que no solamente algunas propuestas políticas que se están haciendo, no solamente aquí en el Reino de España, no solamente aquí en las próximas elecciones de la Comunidad Autónoma Vasca, sino en muchos sitios de la Unión Europea, para no ir más lejos, son propuestas como si el mundo fuera el mismo que hace 30 años. El mundo está cambiando, pero no es que esté cambiando, que esto es evidente que va cambiando más o menos siempre, ¿no? Sino que el mundo ha cambiado muchísimo respecto a los últimos 30 años. Pero es que me atrevería a decir mucho más todavía, que no ha cambiado en los últimos 30 años, que es una evidencia hasta para el más carcamal, sino que desde el año 2007, cuando empiezan los primeros síntomas de la crisis económica, que dentro de poco se van a cumplir 10 años, ha cambiado muchísimo. Entonces, están haciendo propuestas que podían tener mucho sentido, o más sentido, que el que tiene en la actualidad, pues, hace 30, 40 años, como si estuviéramos igual que hace 30 o 40 años. Y esto no solamente es que podamos hablar de propuestas, pues no sé, erróneas o propuestas desfasadas, es que estamos hablando de propuestas completamente desenfocadas y completamente falsas en muchos sentidos, tanto económicos como sociales. Voy a referirme a una en concreto, el pleno empleo. Todo el mundo dice que quiere que haya trabajo, es evidente, claro. ¿Quién dice? No, yo lo que quiero es que no haya trabajo. No, esto nadie, ¿no? Todo el mundo lo dice. La última vez, por ejemplo, que lo sentí fue, pues nada, era el jueves, ¿no? El debate era el sábado en Euskal Etxea de Barcelona, que también estaba Julen en representación de Podemos, había Bildu también y había el Partido Nacionalista Vasco. El Partido Socialista y el Partido Popular excusaron su presencia. Y bueno, pues explicaban a la gente pues algunas de las propuestas electorales. ¿Qué decía el representante del Partido Nacionalista Vasco? Que ellos lucharán por el pleno empleo, ta, 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 ta. Muy bien. Todo el mundo quiere luchar por el pleno empleo. Pero primero es, ¿de qué pleno empleo están hablando? ¿De qué pleno empleo están hablando? ¿De un trabajo decente o de un trabajo semiesclavo? Porque, claro, al mismo tiempo, gente, por ejemplo, que también escribe actualmente en los periódicos, economistas, que en este caso están contra la renta básica, no solamente están contra la renta básica incondicional, sino que además proponen que se suprima el salario mínimo interprofesional. ¿Por qué? Porque según ellos esto es el máximo escollo a que la juventud pueda trabajar. Claro, la pregunta es, si con el salario mínimo interprofesional, no, según vosotros, no se puede trabajar, entonces, ¿qué hacemos? ¿Que la gente trabaja por 200, 250 euros? Claro, si no hay salario mínimo interprofesional, tú puedes meter la cantidad que quieras. Nadie se da cuenta, parece ser, más que para sacar también algún informe académico, que por primera vez en mucho tiempo, lo que se prepara desde el punto de vista informático será muy superior en cuanto a pérdida de puestos de trabajo, que lo que esta misma industria evidentemente creará de puestos de trabajo. Si se dice, no, siempre estos fatalistas siempre están diciendo esto, pero históricamente cuando ha habido una revolución técnica, lo que ha ocurrido es que los puestos de trabajo que ha creado la nueva industria pues han suplido los que se han cargado. No hay nadie que actualmente, y se han hecho muchos informes académicos, políticos, incluso sindicales, de muchos sitios del mundo, donde todos coinciden. No quiere decir que todos digan exactamente lo mismo o las mismas conclusiones, pero todas coinciden en lo fundamental. Y es que por primera vez en la historia se va a mecanizar no trabajos poco cualificados, que esto siempre era el consuelo. Bueno, siempre el trabajo poco cualificado. No, trabajos cualificadísimos.
una pequeña anécdota, que es que últimamente la cuento porque para mí, con dos minutos explicando esta anécdota, ya explico muchas más cosas que podría, que tendría que emplear más tiempo. Hace poco, una universidad en online, primer curso de informática. Los alumnos, las alumnas, tenían que consultar a los profesores y profesoras sobre el primer curso de informática. Los profesores daban las respuestas, etcétera, preparaban los exámenes, en fin, online, vaya, lo que todo el mundo sabe, lo que es una universidad de este tipo. Entonces se hizo una encuesta a ver cuál era la profesora o el profesor que los alumnos habían preferido. Pues era, no me acuerdo el nombre, pero una mujer. Esta mujer no era tal mujer, era un robot, que respondió el 95% bien de las preguntas, mucho más que el que quedó en segundo lugar, que en este caso sí que era un humano. Y los inventaron esta máquina se comprometieron, dijeron que técnicamente en un par de años creían que ya este mismo robot podía contestar preguntas ya de último curso. Contestar preguntas de último curso de informática es un trabajo cualificado, no es cualquier cosa. Bien, pues estos puestos de trabajo también están peligrando. Entonces, y también, porque lo estoy releyendo, a este economista que se ha puesto de moda una vez más con la crisis económica, que es John Maynard Keynes, que como ustedes saben era un economista muy, 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 pero que muy de derechas. El mundo va de tal forma que ahora Keynes lo están defendiendo socialdemócratas, que es la misma idea que hace poco un economista decía eso de que, claro, vamos tanto en general políticamente y económicamente a la derecha que actualmente Ronald Reagan y Margaret Thatcher aparecerían como de centro-izquierda. Claro, entonces, yo que estoy releyendo a John Maynard Keynes, realmente dice unas cosas, pero muy, muy, muy de derechas, muy, pero muy. En fin, ya no quiero decir otras palabras porque tal, pero bueno, pero Keynes era un economista, a diferencia de la media, muy inteligente. Y Keynes, este famosísimo artículo, hizo la conferencia exactamente el año 1930, ahora hará casi un siglo en Madrid, en la Escuela de Estudiantes de Madrid, pues hizo unas previsiones, la economía creo que se llamaba para nuestros nietos, ¿no? Y una de las previsiones que hacía es que daba por supuesto, pero él daba por supuesto que, como evidentemente trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar, pues que en el año 2030, es decir, de aquí 14 años, la gente trabajaría y provisionalmente, porque de lo que se trataba era ir a menos, trabajaríamos 15 horas a la semana. Es una cosa que yo sepa, por poner organizaciones a la izquierda, Bildu, el Carrequín Podemos, ni se le ocurre, ¿verdad?, decir 15 horas, ni 20, ni 25, porque dirían, no, hay que ser más o menos realistas. Bueno, pues 15 horas a la semana. Entonces, cuando se habla de pleno empleo, a eso voy, ¿no? ¿Qué tipo de pleno empleo se está hablando? Y aquí, cuando vamos precisamente ya concretando más, en una economía como la española, la economía del Reino de España, hablar de pleno empleo como una solución a los problemas actuales ya suena no solamente tan torpe como pueda parecer en cualquier sitio de la Unión Europea, sino que ya suena algo peor. No quiero decir palabrotas porque además están filmando y luego esto sale y tal, ¿no? Y no quiero decir nombres tampoco, pero aquí en esta economía es de auténtico chalado. Veamos por qué. Desde el año 1978, son muchos años, a todos los países de la OCDE, todos, hay algunos distintos a otros, pero todos los países de la OCDE hacemos el paro, ¿no? Tenemos datos, evidentemente, del paro que tienen todos. Hay uno que ha superado más veces que todos los demás el 15% anual de paro.
Y este ha sido el Reino de España, evidentemente ya lo habían adivinado, y simplemente 25 años ha superado el 15% del paro. El segundo país de la OCDE es Irlanda, con 10 años. Y el tercero es Eslovaquia. Por cierto, Grecia todavía no está en estos tres primeros, lo digo porque... vayamos tomando proporciones, ¿eh? Porque una cosa sí es los últimos años, otra cosa es esta perspectiva desde el año 78. Entonces, proponer, y no quiero decir nombres porque algunos seguro que os suenan muy cercanos, proponer que la solución a la situación actual es el pleno empleo, bueno, en fin, ya he dicho que no solamente es una medida torpe, sino que además puede que sea algún problema cognitivo grave. Más cosas, porque ya llevo 15 minutos. Una cosa muy interesante, también de la renta básica, dejo lo del pleno empleo, y otra cosa muy interesante de la renta básica incondicional es la justicia de esta propuesta. Porque, claro, ustedes saben que ha habido filósofos políticos, ¿no? Filósofos políticos y políticos que han hablado de la injusticia de esta propuesta. Incluso también saben que un economista, creo, bastante famoso, porque creo que sale bastante también en la televisión, de la escuela austríaca, ha escrito un libro de 500 páginas que se titula Contra la renta básica, ¿no? Pero por injusta, por injusta. Bueno, yo creo que una de las grandes virtudes precisamente de la renta básica incondicional, y es lo que a mucha gente le ha, digamos, seducido desde hace años esta propuesta, es precisamente porque supera muy bien lo que podríamos llamar distintas teorías de la justicia. Claro, todo el mundo dice que quiere una sociedad justa, estamos en lo de siempre, todo el mundo es demócrata, todo el mundo está a favor de la libertad, todo el mundo está a favor... de todas estas cosas y tal que ya no tienen sentido si no se explica qué quieres decir, ¿no? Y evidentemente todo el mundo está a favor de una sociedad justa. Yo no veo a nadie, a ningún político que diga, yo defiendo una sociedad injusta. Bien, pero claro, ¿qué tiene que ver la justicia que tenga Rajoy en la cabeza con la que tenga Julen, por ejemplo? La palabra, ¿no? ¿Qué tiene que ver lo que diga la presidenta, la concepción de justicia de la presidenta de este partido Alternativa por Alemania, un partido xenófobo, que cualquier feminista que defienda los derechos de la mujer, ¿no? En fin, todo el mundo dice que quiere. Entonces, claro, hay que especificar muy bien qué se entiende por justicia. Y al menos algunos de los que defendemos la renta básica creemos que supera muy bien este aspecto, y es que sería una medida que de forma inmediata podría garantizar la existencia material a toda la población. O lo que, no recuerdo quién era, que quizá era Nagua, que se refería a un suelo. Un suelo a partir del cual, evidentemente, todos somos muy diferentes, ¿no? Por otras cosas, unos son listos, otros no lo son tanto, unos son guapos, otros no lo son, unos tienen mucha salud, otros no la tienen, unos les gusta mucho el riesgo y otros les gusta la poesía alemana y son felices leyéndola del siglo XIX, ¿no? Y somos muy diferentes en estas cosas, pero al menos que cada uno de nosotros tenga la existencia material garantizada. Y esta es una propuesta que precisamente tiene esta virtud, que a la que un gobierno quisiera ponerla en práctica, al cabo de poco tiempo, evidentemente, con todas estas cosas de las reformas legislativas, preparar una ley, en fin, esas cosas, pero se puede poner en práctica inmediatamente. Y esto soluciona al menos la vida, digámoslo así, de la inmensa mayoría de la población estrictamente rica, especialmente los pobres. Pero aquí ya voy con un tema y voy acabando, que también me gustaría destacar. La renta básica no solamente es una medida contra la pobreza. Y esta yo creo que es una de sus grandes virtudes. Creo que es mejor la renta básica en cuanto a efectividad para luchar contra la pobreza que la miseria de los subsidios dedicados a la pobreza. No digo del País Vasco, que el País Vasco, la comunidad vasca y Navarra, aquí sí que siempre hay unanimidad entre todos los estudiosos de estos temas, por supuesto que tienen o tenéis esta renta condicionada la mejor de todo el reino.
El problema es que, como Iñaki Uribarri escribió un artículo fantástico de análisis del balance de estos 26 o 27 años con los distintos nombres, pero la renta condicionada, el problema es que, superar a la media del resto del reino, en fin, no es mucho mérito, digamos, porque Ángel Elías, que aquí está presente, que es uno de los organizadores, por cierto, del próximo simposio que será en vuestra nación, en Bilbao, en noviembre, y yo coincidimos en Alicante, ¿no? Una de las cosas que nos contaban, por ejemplo, los compañeros trabajadores sociales de Alicante es que han ido recortando las prestaciones de tal forma en la comunidad valenciana que una prestación que era de ayuda, no sé qué, de ingreso al hospital, no sé qué, no sé cuántos, que era de 400, ha pasado a 20. De 400 a 20. Claro, superar esto no se necesita tampoco ser campeón mundial, ¿verdad? Sino que en todo caso, lo cual no es hacer un demérito de lo que hay en la comunidad autónoma vasca, pero quiere decir que el resto es un desastre. Concretamente, si comparáis la última de todas, que es Murcia, aquello ya es, en fin, casi pitorreo, ¿no? Entonces, no es, insisto, la renta básica solamente una propuesta para acabar con la pobreza. Yo creo que si solamente fuera una propuesta para acabar la pobreza, poner porcentajes es un poco absurdo, pero un 80 o un 85% del atractivo en muchos políticos social que tiene no lo tendría. La renta básica, precisamente, si al menos desde hace tiempo mucha gente es partidaria, es porque incrementaría la libertad de toda la población no estrictamente rica. Y como algunos autores han puesto en evidencia, aumentaría de forma impresionante el poder de negociación de los trabajadores. Por razones que no hace falta que especifique mucho más, ¿verdad? Y finalmente, vosotros además, la comunidad autónoma vasca, por el sistema de financiación que tenéis, podéis financiar una renta básica incondicional. Por ejemplo, en mi nación, en Cataluña, no podríamos, a no ser que cambiemos las cosas completamente, o seamos independientes, pero esto ya sería otra cosa, claro, esto es obvio. Hicimos un estudio en Cataluña, hicimos un estudio en Guipúzcoa. El jueves, precisamente, 6 partidos vascos tendrán que, entre ellos estará también Julen, tendrán que contestar una serie de preguntas organizada por el Consejo de Juventud, creo que se llama, y la Universidad. Y la Universidad del País Vasco, pues estos 6 partidos, 5 preguntas o 6, no sé, sobre la renta básica, incondicional, ¿no? Que esto también creo que es una iniciativa interesantísima. El representante de Bildu será Ander Rodríguez Lejarza, y este, cuando estaba en la Diputación Foral, logró que nos dieran todas los IRPFs de Guipúzcoa, que eran 650.000. Anónimos, claro. No sé, esto es una condición evidente, ¿no? Y pudimos hacer un estudio para Guipúzcoa, claro. La renta básica se podía financiar mucho mejor que el resto del Reino de España, porque Guipúzcoa es una zona rica comparativamente. Pero quiero decir que vosotros tenéis la posibilidad y, pues, acabo como he empezado, que realmente encuentro que esta propuesta que hace el Carrequín Podemos es muy audaz y con, bueno, yo diría, claro, que lo diga yo quizás no tiene mucho mérito porque hace 25 años soy partidario de la renta básica, pero quiero decir, con mucho futuro. Muchas gracias. Bueno, gaur egungo diru sarrerak bermatzeko errenta dau enpleguari lotuta. Hau da, enpleguari lotuta dau, eta guk uste dugu, Elkarrekin Podemosetikan uste dugu hau eskubide unibertsala izan beharko zala, eta edonork honi hau eskatzeko edo, gaur egungo diru sarrerak bermatzeko errenta enpleguari lotuta dau, eta Elkarrekin Podemosetik uste dugu hola ez zala izan bihar eta edonork
horretara ba, sartzeko eta hau eskatzeko eskubidea izan beharko lukeela. Ba, guk uste dugu hala izan behar dalako, ze enpleguari lotuta egotia prestakuntza sozial bat, ez dala zentuzkoa, baizik eta hiritar izateko eskubideak ematea hauela diruzarreak bermatzeko errenta honi sartzeko eskubidea. Bai, Osakidetza edo Etxebide bezala ba, hor ditugu bi aipamen nabari. No, bueno, no, me refería a que en todas las comunidades se han hecho muchos recortes a lo que ya era. Bueno, vosotros también habéis hecho recortes, hasta donde me llega a mí la información, ¿no? Pero bueno, pero claro, recortar de donde hay algo que recortar vale, pero de donde no había nada para recortar, pues se ha quedado en auténtica miseria. Era esto, eso es lo que... Por aquí preguntan cómo sería pasar de un estado de bienestar a un estado basado en la renta básica integral. Bueno, es que en realidad no es incompatible, ¿eh? O sea, vamos a ver, en la propuesta de financiación que nosotros hacíamos a partir de casi 2 millones de IRPFs para el conjunto del Reino de España, menos la comunidad vuestra y la Navarra, por razones de, en fin, de, tal como salís del régimen común, pues para el cálculo era mejor hacer esta distinción. Lo que pasa es que no es problema, porque vosotros, como tenéis un Producto Interior Bruto per cápita superior a la media, pues todavía más favorable a nosotros, pero nosotros no tocábamos absolutamente ni un céntimo de lo que ya se recaudaba en ningún aspecto. Cuando digo en ningún aspecto, quiero decir ningún aspecto de que no se tiene que tocar, es decir, ni un céntimo de la educación pública, ni un céntimo de la sanidad pública, sino tampoco tocábamos en un ejercicio de realismo económico, no tocábamos ni un céntimo de la Casa Real. Es decir, financiábamos una renta básica mediante una reforma del IRPF, pero sin sacar absolutamente nada. Entonces, no, yo no creo que sea estado de bienestar o renta. Esto es un dilema para la escuela austríaca o para los economistas neoliberales, porque la renta básica ellos la tienen como alternativa, pongamos, como tantas otras cosas, al estado de bienestar. Por eso decía al principio que tan importante es la cantidad de renta básica que se propone como la forma de financiarla. Aquí hay un par de preguntas bastante parecidas. Preguntan que si con la aplicación de la RBI se produciría un incremento del IPC y cómo se controlaría esto, si subiría la inflación y qué consecuencias habría. Sube, o sea, habría inflación siempre que, bueno, se sepa, lo digo de otra manera, habría inflación según la forma de financiar la renta básica, incondicional. Es decir, si usted hace, como se ha hecho con la banca en Estados Unidos, de imprimir dinero para dárselo a la banca, lo que pasa es que en Estados Unidos lo tenían bien, porque en fin, ahora no viene al caso. Y si hiciera así para financiar la renta básica incondicional, evidentemente incrementaría la masa monetaria y no hay ningún tipo de duda que esto sería inflacionario. Nuestra forma de financiación no es inflacionaria porque no creamos masa monetaria y lo único que hacemos es una redistribución de la renta del 20% más rico al resto de la población. Dicho de otra manera, lo contrario de lo que se ha venido haciendo a lo largo de los últimos años. Bueno, creo que lo has explicado ya más o menos, pero si quieres insistir en alguna cuestión concreta, porque preguntan sobre la financiación, cómo se financiaría. Esto sí que es muy difícil. Puedo dar algunas indicaciones, pero claro, esto explicarlo en 3 o 4 o 5 minutos es algo... De todas maneras, quien quiera, con detalle, esto está publicado en Internet, o sea, es de acceso libre y gratuito para todo el mundo y allá tenéis todo tipo de datos. Esto está en nuestra, entre otros sitios, pero pues lo han republicado en muchos sitios, pero está en la web de la Red Renta Básica, que es redrentabasica.org. Y está ya bastante al principio, o sea, que se puede... no es muy largo. Además, técnicamente yo creo que es asequible a cualquier persona que esté interesada en estos temas, porque era un avance de un libro que vamos
vamos, y hace tiempo que lo digo, a publicar de aquí poco, donde estarán todo el tipo de detalles, ¿no? Pero la idea, ¿cuál es? La idea fundamental es, del IRPF quedan completamente suprimidos todas las desgravaciones, tanto en cuota como en base. Es decir, supongo que esto queda claro, es decir, tú no desgravas por nada. Es decir, esto respecto a la actualidad. Justificación, buena parte de las desgravaciones actuales del IRPF son regresivas, además. No son progresivas. Muestra de que es muy poco progresivo el IRPF actual es que el Gini antes, esto se puede calcular, el Gini antes de el IRPF, de que la gente declare el IRPF, solamente, y luego comparado con el Gini después de la declaración, solamente gana un 5%. Es decir, se queda casi igual. En cambio, con nuestra propuesta, el Gini estaría un 0,25, 0,26, 0,24, que es más o menos el índice de Gini de los países más igualitarios del mundo, como Suecia, Noruega, Dinamarca. Y todos los subsidios públicos monetarios, subsidios y asignaciones públicas monetarias, por debajo de la renta básica quedan suprimidas. Las que están por encima no quedan suprimidas, pero la gente tampoco gana. Quiero decir, una persona que esté recibiendo lo que sea, público, monetario, ya digo, en especie, seguridad social, educación, todo esto no se toca nada, que esté recibiendo 400 euros al mes, se le sacan estos 400 y recibiría los 650, 700, que sería la renta básica incondicional. Evidentemente, si alguien no está de acuerdo porque quiere mucho el subsidio anterior, tendría el derecho a renunciar a los 700 y estos 450. Lo digo porque a veces hay cosas raras en el mundo y hay que respetar, ¿no? Pero creo que en general la gente no estaría disconforme que le sacaran 500 o 300 y le dan 700, ¿no? Y los que ganasen más, que serían pocos ya, de estas cantidades, a público monetario, vuelvo a insistir, pues se quedarían igual. Estos son cuatro o cinco ejes, pero ya digo, todo esto está con detalle. Y lo que es muy importante es quién gana y quién pierde respecto a la situación actual. Y nosotros también esto nos interesaba muchísimo, ver quién ganaba y quién perdía, porque, por cierto, no he dicho que la renta básica está exenta de IRPF. A partir del número uno, del euro número uno que ganas, es cuando empezarías a tributar. Ganes de donde ganes, no como ahora. Es decir, si yo gano 30.000 euros anuales de un fondo de inversión, cotizo diferente en el IRPF que si los gano de salario, entre otras cosas. Por lo tanto, un euro, igual que cuando vamos a comprar cualquier cosa, bonita o fea, pero vamos a comprar cualquier cosa, nadie nos pregunta de dónde viene este euro, ¿no? Nosotros pagamos y ya está. Preguntan también si habrá algún requisito necesario para recibirla y si crees que esto puede provocar un efecto llamada. Son dos preguntas muy distintas. La primera, por ser incondicional, no hay ningún requisito por definición. Es decir, tú no tienes que probar nada, absolutamente nada, para recibir esta renta básica, más que ser ciudadano residente acreditado de aquel sitio, como el sufragio universal. Cuando vamos a votar, en aquellos sitios donde está reconocido el sufragio universal, nadie nos pregunta si somos viciosos, si somos virtuosos, qué gustos sexuales tenemos, si somos ricos, si somos pobres. Tenemos el derecho a votar, a no ser que hayan algunas restricciones legales por razones particulares, ¿no? Pues, y esto, por cierto, como muchos autores, aunque no sean partidarios de la renta básica, han puesto en evidencia, significa que los costes de administración y de gestión quedan completamente reducidos. Los costes de administración actualmente son inmensos. Porque hay que controlar que una persona tenga derecho o no tenga derecho a recibir aquello. Si los programas son eficientes, que esto es pedir mucho, es la máxima condición, por cada euro que va a un pobre, otro euro se lo queda a la administración del programa. Y
luego pues hay programas ineficientes. En América Latina, por ejemplo, los partidarios de la renta básica, entre otras cosas, lo que piden es que las condicionalidades queden completamente suprimidas, porque allá ya no estamos hablando de eficiencia, sino allá estamos hablando de, en fin, corrupción, incluso favores sexuales y tal, por la arbitrariedad que significa esto. No he dicho antes una cosa que hablábamos con Julen, que él se quedó horrorizado, yo me quedé horrorizado también, de una ciudad como Barcelona, que es la mía, mi pueblo. Piensen que hay 140 subsidios condicionados, en metálico, es decir, en especie o en moneda. Esto es una locura, ¿no?, de ineficiencia. Claro que algunos son simbólicos, ¿no? Y la otra pregunta era sobre el efecto llamada. Vamos a ver, aquí hay muchas cosas. Se hizo, pero creo que no ha tenido mucha divulgación. Dirigí una tesis doctoral ya hace algunos años que estaba dedicada única y exclusivamente a la inmigración y renta básica. Y decía cosas interesantísimas. Pero hay algunas que vale la pena retener. La gente pobre de los países pobres no emigra, la principal razón, mejor dicho, por la que emigra es porque no tiene la existencia garantizada en su lugar de origen. Entonces, no es tanto las condiciones en aquel sitio que se va a encontrar, o que supuestamente se va a encontrar, pero luego hablemos seriamente, no hipotéticamente, seriamente. Las condiciones que se va a encontrar, porque entre otras cosas, cuando muchas veces se les ha preguntado, no saben qué condiciones hay allá. Simplemente van a un país, o creen que pueden ir a un país, con los dramas que todos conocemos, pensando que pueden encontrar una situación mejor que la que tenían en su país. Por esto, por cierto, en muchos países, ni mucho menos de la zona, o sea, países que son origen de migración pobre, están interesados algunos de ellos con la renta básica. Por ejemplo, México es un país claramente con tendencia a la emigración hacia el país del norte. Allá hay un cierto movimiento importante a favor de la renta básica, aunque allá le llaman ingreso ciudadano por cuestiones idiomáticas. Y una de las razones es precisamente para que los mexicanos se queden en México y no tengan que emigrar. Pero luego, aparte de esto, es que, claro, ¿qué quiere decir el efecto llamada? Hay una ley, ¿no?, que dice quién puede entrar y quién no puede entrar. Cuidado, esta ley podemos considerar unos que es justa, otros que es injusta. Esto dependerá de la ideología, del pensamiento político, evidentemente, y social de cada uno de nosotros. Pero siempre será una ley la que dirá quién puede pasar y quién no puede pasar. Y otra ley también podría decir, puede pasar todo el mundo, esto es aparte. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, estamos hablando de un subsidio, perdón, de una cantidad pública. Por lo tanto, hay que saber a quién va, ¿no? Esto no hay ningún tipo de duda. Y luego, cuidado, porque, aunque esto no es exactamente la pregunta, pero es una derivación, ¿no? Esto siempre lo digo porque para mí fue muy ilustrativo hace al menos unos 15 años que una feminista catalana, muy amiga mía, me comentó, no, este argumento de que si mejoramos la situación de los que están peor, para ser breve, de los países ricos, nos distancia más de los pobres, de los países pobres, cuidado este argumento porque es muy peligroso. ¿Por qué? Las feministas decían que vamos a renunciar que aquí mejoren nuestras condiciones porque todavía nos separa más y nos mejoramos de muchas mujeres de determinados países. No, ¿verdad? Claro, porque esto tiene una lógica además infernal. Si hacemos trabajo esclavo, es probable que el efecto llamada entonces sea cero, ¿no? Pero creo que la inmensa mayoría de la población no estaría de acuerdo, o no debería estar de acuerdo con eso. Bueno, ya si os parece nos recogemos las preguntas porque solo nos quedan 15 minutos y hay alguna que otra que y no sé cómo vas a poder contestarla rápido. Hay una persona que te agradece que hayas venido y te pregunta qué tipo de impuestos se tocarían para poder financiar la renta básica. Y ya aprovecho para hacerte otra. Dicen que si se pretende hacer un referéndum hay que trabajar mucho con la opinión pública porque llevamos años bombardeados por los que dicen que la RGI y este tipo de ayudas solo son para vagos y extranjeros y preguntan si crees que estamos preparados para combatir esto.
Bueno, la primera pregunta es sobre los impuestos. Nuestro proyecto, digo nuestro, nuestro proyecto de financiación está solo basado en una reforma al IRPF. Pero evidentemente en el libro que estamos escribiendo hay un capítulo dedicado a otras fuentes posibles de financiación. ¿Por qué lo hicimos a partir del IRPF? Simplemente porque disponíamos de una muestra oficial, es decir, del Instituto de Estudios Fiscales, y 2 millones o casi 2 millones es una muestra, en fin, fantástica y además muy bien distribuida, con lo cual teníamos el IRPF, quiere decir lo que la gente realmente declaraba, no lo que dice que declara, que esto es diferente, ¿eh? Pero se puede financiar por otro tipo de impuestos. Y Varoufakis, Yanis Varoufakis, por ejemplo, propone otra forma de financiar la renta básica, mucho más radical, que es con creación de un fondo con un impuesto nuevo de un 10% sobre el capital. O sea que formas de financiar hay. Y la otra pregunta era sobre vagos. Ah, sí, bueno. Claro, ¿cómo combatir ese discurso? Bueno, como me dicen que tengo que contestar muy rápidamente, porque esta es de aquellas que hay mucho que contestar, ¿no? Pero así muy, muy, muy rápidamente, la primera cosa que debe decirse es, primero, que hay algunos estudios, de los pocos que se han hecho experimentos, que lo que muestra es precisamente lo contrario. Esto una. Pero segundo, y más importante yo creo, es que esta crítica, que puede ser perfectamente posible, y en algunos casos yo diría, como antes, Julen se ha referido a la trampa de la pobreza, esto hace muchos años que está estudiado, a los subsidios condicionados, o sea, puede ser justa esta, que alguna gente no tiene ningún incentivo para hacer determinados trabajos normalmente miserables, porque, en fin, puede perder el subsidio condicionado o es incompatible, precisamente la renta básica no. La renta básica incondicional no es incompatible, por las razones obvias, con ninguna otra fuente de ingresos, con lo cual este incentivo, y además hay otra cosa que lo decía hace poco, no, en fin, ahora no me sale el nombre, pero decía una cosa, oiga, yo ya estoy dispuesto a que haya algún porcentaje pequeñísimo de personas que quisieran vivir contemplando o leyendo poesía alemana todo el día del siglo XIX a cambio de que toda la población tenga la existencia material garantizada. Es que siempre nos preocupa lo que hacen laboralmente los pobres. Porque que los ricos algunos sean vagos y no hagan nada, o lo que hacen sea todavía peor socialmente, no nos preocupa. Es como, por ejemplo, la crítica esta de que algunos se lo van a gastar en alcohol. ¿Y qué? Pero además era de mala categoría. No nos preocupa cómo se gastan algunos ricos en alcohol. Es que no, siempre es lo que van a hacer los pobres. Hay dos preguntas, pero yo creo que son un poco complejas como para contestarlas ahora. Yo te las hago por si te apetece comentar algo. Por un lado, preguntan por Finlandia y tu opinión sobre el ataque al estado del bienestar que se está dando en este país. Y por otro lado, te piden que hables un poco de la teoría monetaria moderna. Si quieres dar un par de pinceladas de cada una de ellas. No, esta segunda no puedo hablar. La teoría monetaria moderna... Hay un libro, ahora no me saque, bueno, es Teoría Monetaria Moderna, que, bueno, iba a decir, leerlo quien esté interesado es difícil, es un libro difícil, o sea, para qué nos vamos a engañar. Pero bueno, lo de la teoría monetaria moderna no toca ahora, ¿no? Lo otro era lo de... Finlandia. Bueno, Finlandia es un gobierno que lo que va a hacer es un experimento sobre la renta básica incondicional, igual que otros ayuntamientos de Holanda, en este caso Utrecht, etcétera. Y veremos, ya veremos cómo va. Pero los experimentos de estas cosas tienen muchas limitaciones. Es que precisamente son experimentos. Quiero decir, las personas saben... las que están, bueno, las que sean elegidas por el método que sea, aunque sea muy imparcial y tal, saben que la cosa durará 2 años. Y por lo tanto, claro, ellos tienen que calcular no los 2 años, tienen que calcular los 2 años que duren. En cambio, una renta básica incondicional, teóricamente es de por vida, ¿no? De eso se trataría, con lo cual también te permite planificar la vida en este sentido de otra manera. Y luego las consecuencias sociales... en pequeños grupos no se puede ver.
Se puede ver las consecuencias individuales en algunos de estos individuos, pero no para el conjunto de la sociedad. Por ejemplo, esto que decimos, incrementa el poder de negociación de los trabajadores. Esto sí todo el mundo lo tiene, pero si lo tiene aquel grupo, pues me explico. Es decir, todo eso está muy bien para entendernos. Ahora, también hay que ver el gobierno de Finlandia, qué es lo que pretende con esta renta. El gobierno de Finlandia es de derechas, ¿eh? Por lo tanto, puede dar razón a estos que dicen que la renta básica es a cambio de acabar con el estado de bienestar. Esta última, si me lo permites, se la voy a hacer a Tini, porque creo que tiene más que ver con su intervención. Dice que la renta básica y la RGI son totalmente opuestas y que si no sería más lógico empezar con medidas que vayan en la dirección de la renta básica en lugar de reformar la RGI que ya tenemos. Y si no hay un referéndum para cambiar, por ejemplo, los impuestos o cualquier otro tipo de medidas, ¿por qué sí para aplicar la RBI? Vale, pues gracias por hacerme una pregunta, porque así me permite apuntar una cosita a la intervención que ha hecho Dani, porque yo creo que hay una parte que yo creo que tú has querido transmitir y que no sé si no nos tocaba un poco a nosotras responderla, ¿no? Más que a ti, o sea, digo, en esa parte, ¿no? De cuál sería la financiación. Nosotras en el programa planteamos tres partes en lo que tiene que ver con la renta básica incondicional. Planteamos un proceso ciudadano participativo, porque es necesario sacar el debate a la calle, porque es una apuesta potente y es necesario que la gente la conozca y la defienda y la haga suya. Planteamos un estudio de viabilidad, porque es necesario saber si esto es viable y de qué manera es viable, para que lo podamos llevar entre todas y para que la gente tenga elementos sobre los que juzgar y poder decidir cuál es el que mejor se adapta a su voluntad y a su capacidad. Y en ese sentido, esto culmina con una consulta ciudadana. Sabemos, y no estamos obviando la parte de la realidad, ya me da pena que se haya ido a la prensa, ¿no? Que no hay una ley de consultas que sea vinculante, pero también sabemos que desde el Carrequín Podemos nosotras proponemos, nosotras hacemos parte, pero nosotras apostamos por un modelo de gobernanza que nos permita que sean todas las personas quienes tengan la palabra y quienes puedan tomar decisiones. Entonces, desde ahí, el modelo de financiación también lo elegiremos entre el que mejor se ajuste a nuestra realidad y a los resultados de este estudio de viabilidad que nos gustaría poder poner en marcha cuando lleguemos al Parlamento Vasco. Sobre la pregunta en particular, si me preguntas a mí como persona, pues sí, pues yo implantaría la renta básica universal ayer, ¿sí? Porque llevo desde que tengo 15 años militando en su defensa, entonces sí, estoy muy convencida. Pero todos estos años de militancia, si hay algo que me ha enseñado la experiencia, es que es una propuesta que genera revoltura. No sé cómo decirlo, ¿no? Parece como que si de repente hablamos de que la gente acceda, pues no sé, al empleo garantizado, o se hable del derecho al empleo, que a mí me parece la trampa mayor del mundo, ¿no? El derecho al empleo, vaya. Estamos hablando de algo que todo el mundo ve bien, ¿no? Pero si estamos hablando del derecho a ese suelo mínimo, eso ya no está tan bien. Porque como bien decía Dani, estamos muy acostumbradas a decidir y a fiscalizar en qué las personas empobrecidas se gastan el dinero, hacen o no hacen o dejan de hacer. Para mí esto es una cuestión de derechos humanos. Entonces, en lo filosófico, yo como persona te diría que sí, que tiene mucho más sentido implantar medidas que tengan que ver con la renta básica y hacerlo ya o hacerlo ayer, si es posible. Como el Carrequín Podemos, creemos que es mucho más responsable hacer un proceso de participación ciudadana, porque esta no es ni mucho menos una propuesta mega popular. Es verdad que cada vez está más sobre la palestra, como bien has dicho, y que yo me encuentro gente que hace 3 años me decía que yo era una loca por hablar de la renta básica universal y hoy por hoy me hablan de la renta básica incondicional como si fuera la panacea. Eso es así. Ahora cada vez es más frecuente, pero la realidad es que esto necesita de estar en la calle, necesita de una masa crítica que la haga suya, porque a lo interno de Podemos Euskadi, me toca hablar solo de nuestra organización, el grupo de trabajo de renta básica lleva bastante tiempo haciendo formaciones a los círculos, por ejemplo. Cuando van a muchos círculos se encuentra con mucha gente que a priori te dice que está de acuerdo con la propuesta de renta básica y cuando dices, no, es que es un ingreso garantizado para todo el mundo, pero para los ricos también.
Sí, ah, no, 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 para los ricos no. No, no, también, para los ricos también, solo que los ricos van a pagar todo lo que tienen que pagar y no todo lo que están dejando de pagar ahora. Entonces, esto hay que darlo a conocer y hay que hacerlo accesible. Los conceptos económicos no son algo tan manejable. Yo siempre digo que para mí la parte económica de la renta básica es una cuestión de fe, porque si este señor lo dice, yo me lo creo, que son economistas. Yo sé de otras cosas y en las que sé, sé que sería efectiva y sé que merece la pena, pero sobre todo sé que nos ayudaría a garantizar muchos derechos básicos y que eso es fundamental. Sobre todo porque daría mucha, mucha libertad a las personas. Pues... pues si os parece, lo dejamos aquí. Eskerrik asko etorritzea TNI eta eskerrik asko zuei baita. Seguimos.